¿Habías estado aquí antes? Una vez. Antes, ya sabes. En el Día de las Profesiones me invitaron a una presentación sobre carreras interesantes en bioquímica. Dios. ¿Qué? Nada, solo que... Recordando, debió haber sido una charla sobre cómo sobrevivir al fin del mundo. Vamos. ¿Cómo pasaremos? Busquemos otro camino. No, espera. Puedo impulsarte hacia arriba. ¿Estás lista? Sí. ¡No lo tienes! Claro. ¡Cuidado con la cabeza! Claro. ¡Rayos! ¿Qué demonios pasó aquí? Este fue uno de los primeros campamentos de sobrevivientes antes de descubrir que las hordas avanzan por las carreteras principales. Lo destruyeron antes de que llegara aquí. El lugar estará repleto. Sí. ¿Sabes a dónde vamos? Como dije, solo estuve aquí una vez, pero creo que el edificio de ciencias está ahí. Espera un segundo. ¿Qué sucede? Bueno, no quiero que se nos caiga todo el lugar encima. No sabemos qué hay ahí. Ya sabemos que hay un montón de malditos niños. No, vamos, démosle la vuelta. Por aquí no vamos a llegar. No, quien quiera que viviera aquí bloqueó bastante bien el lugar. ¿Qué tal por aquí? La puerta no parece obstruida. ¿Puedes abrirla? Creo que... puedo. Lo tengo, sí. Bien. Por aquí parece despejado. Ya voy. Oye, ayúdame a mover esto. Espera, está bien. ¿Lista? ¡Empuja! Ok, ya está lista. ¡Mierda! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No, tú va! ¡Oh, mierda! Sí. De acuerdo, busquemos otro camino. No, un segundo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. ¿Qué? Podemos hacerlo. Vamos los dos en sentidos opuestos y trataré de atraerlos, así que... Un segundo. Si subes hasta ahí, te escondes y me cubres. Tú acabas con los sueltos y yo trataré de llamar la atención y acabar con el resto. ¿Estás seguro de esto? Sí, sí, sí. Hago esto todo el tiempo. Solo mantén tus disparos constantes, ¿ok? Ticón. Una vez que salga, solo cierra esto muy bien. Está bien. Baja. Está despejado. ¿Estás bien? Dios, eso estuvo demasiado cerca. No, lo teníamos bajo control. Los disparos atraerán a más. Sí, nos iremos para cuando pase. ¿Hacia dónde? No lo sé. Barricaron bien el lugar. A ver si hay un agujero en alguna de estas paredes. Un lugar donde podamos subir. Está bien, veré por aquí. ¿Encontraste algo? No.
Oye, por aquí hay una ventana abierta. Ya voy. ¿Todo listo? Sí, lo tengo. Espera, déjame encontrar algo. ¡Ah, Sara! Espera, tengo que encontrar algo que pueda lanzar. ¡Oh, mierda! ¡Nikon! ¡Oh, mierda, mierda! ¡Maldita sea! Ah, solo encuentra algo para que trepe. ¡Estoy en eso! Hay que romper. Bien, aquí vamos. Oh, Dios, ¿por qué nos reímos? No lo sé. ¿Sabes? Recuerdo que siempre intentaste convencerme de volver a la escuela. Ah, sí, bueno. Ahora por fin lo lograste. Más vale tarde que nunca. Ok, gracias. ¿Estás listo? Uh-huh. Vámonos. Está bien. Oye, déjame ir primero esta vez. Sí, señora, como diga. Es como si hubiera estallado una bomba. Sí, tal vez sí estalló una. Vamos, creo que podemos ir por aquí. La puerta está cerrada. Escúchame, yo voy. No, déjame, yo me encargo. ¿Viste? Te lo dije. ¿Viste? Te lo dije. Yo puedo. ¿Sí? Sí. Buen trabajo. Gracias. Así que, ¿qué tanto necesitas esta pieza de equipo? Bien, ya casi llegamos. Oye, no vamos a darnos por vencidos. Solo pregunto. Ahora sabemos cómo entrar a los pisos. Ah, alguien tiene que aprender a estacionarse. Se ve despejado. Puedo usar esto. ¡Mierda! Más barricadas y están por todas partes. Revisa los edificios. Veo el edificio de ciencias. Está por ahí. Solo hay que pasar estas barricadas. Oye, hay una ventana abierta. Bien. Ven, déjame impulsarte de nuevo. Solo que esta vez. No tardaré en encontrar algo para que trepes. Sí, exacto. Claro.
Oye, esta vez intenta no atraer más Swarmers, ¿sí? Claro, sí, veré lo que puedo hacer. ¡Sara! ¡Sara! ¡Sara, resiste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sara! ¡Maldita sea, Sara! ¡Sara! ¡Sara! ¡No! ¡Sara! ¡Sara! Oye. Dios. Oh, por Dios. Había muchísimos. Y seguían viniendo. Oye, no tranquila. Pude. Tranquila. ¿Estás bien? Estoy bien. Vamos, ya casi llegamos. Este es el edificio de ciencias. Sí, pues al parecer alguien cerró este lugar desde el interior. Debe haber una manera de entrar. ¿Segura que estás bien? Sí. He matado freakers antes. No, lo sé, lo sé. Es solo... Deacon, estoy bien. Vámonos. Esta puerta, ¿puedes abrirla? No, está atascada por dentro. Rodeemos el edificio. Debe haber una forma de entrar. Te digo que alguien las echó por dentro. Bueno, hay que revisar, ¿no? Supongo que no. Está bien cerrado. No abrirá. Está cerrado. ¡Mierda! Oye, oye, tranquila. Está atorada como todo el resto. Ayer hemos otro. ¡Mierda! Segundo. Espera, espera un segundo. Esos son... Esos son Newts. Están adentro. Eso se hizo, Newts. Eso significa que el techo debe tener un boquete. Vámonos. Vamos, el techo de aquí está más bajo. Sí, solo tenemos que encontrar la forma de subir. Sara, ven. Ayúdame a empujar esto. Podemos usarlo para trepar. Bien. ¿Estás lista? Sí. Ok, empuja. ¿Con eso basta? Sí, sí. Espera. ¿Todo listo? Sí. Prepárate. Los Newts pueden ponerse muy locos cuando entras a su territorio. En verdad desearía no tener que matar a estas pequeñas mierdas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Me recuerdan a esa niñita. La de Farewell. La maldita que te apuñaló. Ella no sabía lo que hacía. Ninguno de ellos sabe qué está haciendo y eso no evitará que te maten. Lo sé. ¡Cuidado! Yo me encargo. ¡Ja!
¡Maldita! Ese fue el último. Disfrutaste eso, ¿no? ¿Qué? ¿Matar newts? No, pero tienes que admitir que son bastante molestos. Tienes razón en eso. Oye, dame la mano. Bueno. Cuidado. Avanza. Yo puedo. ¿Sí? Cuidado. No, no solo son molestos, también apestan a mierda. Sí, intenta vivir como ellos y verás cómo hueles después de 2 años. No, gracias. ¿A dónde vamos? Estas puertas. Una tiene que ser un laboratorio o sala de conferencias. La centrifugadora debe estar en alguna parte. Indicios de bala, ni indicios de violencia o ataque. Cicuta. Dios. Por aquí. ¿Este es el equipo que estabas buscando? Sí, es esta. Vamos. De acuerdo. ¿Qué sucede? ¡Abra fuego! Debí esconder mejor la motocicleta. De acuerdo. Hagámoslo. No te muevas, no te muevas por esa mano. ¡Amigas! ¡Sí, buena idea! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Escóndanse de ellos! Cuidado. ¡Sara! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda!
casi se acaba. Ya está despejado. Vámonos. Bien. Más recompensas. Necesito munición. Está bien, lo tengo. Vámonos. Sí. Con agáchate. Sí, entiendo. Más glutes. Con munición. ¡Tiene! Gracias. Puedo quemarlo. Unas molotov. Está despejado, vámonos. Espera un segundo. Debo conseguir la centrifugadora. Está bien. Okay. Está bien, lo tengo, vámonos. Oh, rayos. Esa era un arma muy grande. Sí, me di cuenta. Debo acercarme más. Hay más de ellos, muchos más. Acabemos con ellos antes de llegar a la moto. ¿Tienes más granadas de humo? Sí. Desde aquí puedes ver el estacionamiento. Mira hacia donde voy y arroja las granadas delante de mí. ¿Entendido? Entendido. Ok, hagámoslo. ¡Alguien hacia su lado!
¡Arde, idiota! Bien, espera. Ya voy. ¿Estás bien? ¿Que si estoy bien? ¿Qué te pasa? No lo sé, es que recuerdo el día en que te conocí. Disparaste mi arma al aire para ahuyentar a esos idiotas y te asustaste tanto que no dejabas de temblar. Pues muchas cosas han cambiado. Sí. Ya, larguémonos de aquí. ¿Qué te pasó, Sara? ¿Qué se supone que significa? Oye, escucha, entiendo, cambiaron muchas cosas. Todos los que conocimos murieron, pero eso no explica. ¿No explica qué, Deacon? ¿Por qué todos ellos me llaman la bruja de la isla Wizard? Mira, eso me importa un carajo, yo... Nada me pasó que no le haya pasado a cualquier otra persona del planeta. Sí, bueno, si tú lo dices. Oye, estoy aquí. No iré a ninguna parte. Anda, vamos por aquí. Después de ti. Dick, no me dejes aquí. No iré a ninguna parte.
¿Te puedo dar las gracias? No. Okay. ¿Sabes? Solo quiero que sepas lo mucho que necesitaba esto. De nada. ¿Qué tal? Nada. Espero que atrapemos a... Es lo único que tengo por ahora. Necesitamos a más gente pescando. Todos se mueren de hambre. ¡Muévete, amigo! ¡Muévete! ¡Cabo! ¡Me alegra verte! Sargento, ¿qué tal la vida acelerada? Bien. Cabo, vuelve entero, ¿sí? Cabo Saint John. Oye, Dee, tengo una pregunta. ¿Qué diablos hace un tipo de la costa este hasta acá? En realidad, sí, serví con un tipo de Long Island. El acento es difícil de olvidar. ¿De verdad, amigo? Déjame decirte que antes de que todo se fuera a la mierda, tenía un sitio web llamado NecesitasArmasYoTengoArmas.com. Ay, vaya, no puede ser. De ahí te conozco. Tenías un programa de televisión. Mi padre solía verlo en ese entonces. Vaya, tu padre tenía buen gusto. Por supuesto que sí. Yo viajaba por el país yendo a exhibiciones de armas en medio de la nada. Mercados de pulgas, cosas así. Supongo que esto entra en medio de la nada. Sí, supongo que sí, ¿no? No tengo todo el día. Bueno, sí, pero de todas formas, anda. Oye, esa sí que es un arma, ¿eh? Solo decía. Solo haces uso de tus derechos de la segunda enmienda, ¿verdad? Esa sí que es un arma.
¿Qué? ¿Quieres invitarme a salir o algo así? Estoy ocupado. Oye, Cabo St. John, nos vemos luego. Dick, cabo a cargo. Sargento, ¿cómo te va? Bien. Cabo St. John, Dick, nos vemos. Taylor, ¿qué ocurre? Viejo, ¿puedes creer esta mierda? El maldito Capitán Cowrie me tiene en labor de vigilancia. No. Como si algo le fuera a ocurrir al Doc en medio de todo esto. Pero estoy convencido de que lo tienes bajo control. ¿No es así? Sí. Oye, ¿qué ocurre contigo, viejo? ¿Tienes algunas llagas o algo así? ¿Necesitas que el doctor te lo diga? ¿Cómo va la oreja? ¿Qué? ¡No te escucho! Solo estoy bromeando, viejo. No siento dolor. El Doc me tiene bajo el efecto de oxicodona. Esa mierda es fuerte. Estoy bien, estoy bien. Bien. Oye, acabo de ver a la teniente. Intentaba obtener algo del Doc. ¿En serio? Sí, pensé que querría saberlo. Bueno, gracias. Nos vemos pronto. Sí, loco. Viejo. Estarás bien. Vas a estarlo. Solo no comiences peleas en bares. No lo puedo prometer, Doc. ¿Sabes? Me parece... Estaba pensando, ha pasado algo de tiempo desde que estuve en la mierda. ¿Y sabes qué pasa? Me estoy ablandando. ¿Es una broma? Oh, ¿lo dices en serio? ¿Quieres acompañarme? Yo solía andar en moto antes de que el mundo se fuera al infierno. Muy bien, vámonos. ¿Cabo? ¿Buck? ¿Van a algún lugar? Coronel, ha pasado algo de tiempo desde que fue a una incursión. Iba a ir con no, el Cabo St. John. No. No lo creo. Pero, coronel, no entiendo. No sé qué haría si te perdiera, si algo te pasara. No podría reemplazar. Señor, puedo cuidar de él, usted... ¡Retírate, cabo! Matt, ya ha estado antes en la mierda. Entiendo. Pero insisto, si algo te ocurriera, yo... Yo no sé qué haría si... No sé qué haría si te perdiera. Pues hasta ahí puedo llegar. ¿Cómo te ayudo? No se puede hacer nada sin un sintetizador de ADN. No, pero hay una tienda de refacciones cerca de Fort Klamath. Dick, no puedes conseguir lo que necesito ahí. Creo que no he aprendido nada. Sé dónde puede haber uno. ¿En serio? Sí, en tu laboratorio, Cloverdale. Ok, todo lo que tenemos que hacer es encontrar un camino cruzando las montañas. Sí, es cierto. Eso sería imposible. Tú conoces un camino, ¿cierto? ¿Me puedes llevar? ¿Es una orden, teniente? Sí. No, eso lo que quiero decir, no, no es una entonces? Orden. Bueno, no sé. ¿Me vas a llevar o no? Abrígate bien. Empaca ligero. Oye, Dick. Ay, por Dios. Si dices gracias una vez más, yo... Avísame cuando estés lista.
¿Vas a algún lado, teniente? Coronel, capitán. Sí, saldremos para recuperar un equipo que necesito. Ya veo. ¿Hay avances en tu trabajo? Sí, gracias a Dick. Digo, el cabo St. John he avanzado significativamente. Gracias por asignarlo a mi proyecto, capitán. Bueno, el teniente Weaver también ha avanzado. Dice estar listo para probar su arma química al final de la semana. Eso escuché. La mía estará lista pronto. Te das cuenta de que eres más valiosa que cualquier pieza del equipo, ¿no? El equipo se puede reemplazar. Tú, no. Ya he estado en la mierda, Matt. Sabes que puedo cuidarme sola. Sigue en lo tuyo. Cabo. Creo que me gustaría ver el equipo de Weaver ahora. Me gustaría ver qué está haciendo. Me gustaría revisar su... ¿Y de qué trata todo esto? ¿Qué? Todos esos, sí, señor. No, señor. Los saludos, los rangos y los uniformes. Al considerarlo, parece algo sin sentido. Oye, si estuviste en el ejército, deberías saberlo. Eso fue diferente. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo, no sé. Tener una milicia tenía más sentido. Creo que ahora tiene más sentido. ¿Por qué? Aquí afuera es un completo caos. Necesitamos orden y disciplina o no lo superaremos. ¿Sabes? He estado en muchos campamentos que están bien sin tener a un coronel pisándoles los talones. ¿Sabes qué es gracioso? Que los uniformes y los rangos no tienen sentido. ¿No, qué? Solía pensar lo mismo del club, digo, ustedes tenían rangos como capitán de ruta y presidente, y llevaban insignias, parches y tatuajes como uniformes. Y cuando rodaban juntos parecían un ejército. Bueno, excepto por las barbas y las motos. Ahora que lo dices, sí, entiendo a qué te refieres. ¿Sabes? En realidad me sorprende que no usaras el chaleco cuando llegaste al campamento. No creí que nada te haría renunciar a él, ni siquiera el fin del mundo. Bueno, mi chaleco, tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme. Esa es la cuestión, claro. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay un viejo camino del servicio forestal que pasa por la base oeste del monte Thielsen. Bien. ¿Estaba ahí cuando viniste por el paso? Sí, pero los soldados que estaban ahí tenían problemas de osos. ¿Problemas de osos? ¡Oye! ¡Oye! ¡Apágala! Tendrás que dar media vuelta. Tenemos órdenes de no dejar que nadie... ¿De no dejar que nadie qué, cabo? Lo siento, señora. No vi que era usted. Es el coronel. Nos ha dado órdenes de vigilar a cualquiera que quiera fugarse. ¿Me está acusando de quererme fugar? No, señora. Entonces fuera de mi camino. Cabo, ¿qué hace ahí? ¡Salga de mi maldito camino! Sí, señora. Lo siento, señora. Dios. Tendré que reportar esto. Sí, hágalo. Bueno, suena serio. ¿A qué te refieres? Bueno, dijo que te reportará. ¿Cómo lo tomará Matt? El coronel le dirá que se mete en sus malditos asuntos y que nunca cuestione a un oficial. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? No, nada, es que... Es solo que la vista aquí es increíble. Sí, supongo. Es solo que ya no la veo. Me refiero a que ya no le pongo atención. ¿Cómo puedes no hacerlo? ¡Es hermoso! Sí, el mundo despierta agradecido por tener otro amanecer. Oye, si pasaras el día con la mirada fija en un microscopio, lo apreciarías más. ¡Oh, lo aprecio! Salir cuando llega la mañana es muchísimo mejor que la alternativa. Tengo que ser honesta. Hubo momentos en los que no creía eso, que esperaría ver otro día. Sí, sé lo que es eso. ¿Qué te hizo seguir adelante? Me refiero en ese entonces. No lo sé, solo soy demasiado terco como para rendirme, creo. No te creo. Sí, me rendí, Sara. Lo hice. Y entonces, no sé, el brazo de Boozer se jodió y tuve que... No iba a dejarlo morir. Así que lo vi luchar para seguir adelante cuando no tenía razones. Ninguna maldita razón. Y supongo que no quería decepcionarlo.
Así que no quería terminar de esa manera. Y entonces descubrí que seguías con vida y entonces fue cuando en realidad quise... Cuando en realidad quise matarme. Sí, claro. No, en serio, pero... Entonces recordé que aún tenías mi anillo de los Mongrels y eso fue lo que me hizo seguir adelante. Imaginé que si te buscaba, lo recuperaría, pero así resultó esto. Mierda. Exacto. Las cosas mejorarán, ¿lo sabes? Sí. Sí. Podemos ganar esto, Dico. Sí podemos. ¿Intentas convencerme a mí o a ti? Debemos estar cerca, ¿no? Sí, estamos llegando al túnel Thielsen. Necesitaré tu ayuda para mover eso de aquí. Por Dios, ¿qué diablos es eso? Eso es un sigilo. Es una señal de advertencia de los muertos. ¿Qué es un muerto? Claro, los muertos eran un culto. Se cortaban, adoraban a los Freakers, querían ser como ellos. Y, ya viste lo que pasa si no querías unirte a ellos. ¿Qué haremos si nos los topamos? No los encontraremos. ¿Me ayudarás a moverlo? Sí, ok. Oye, espera. Esto está un poco apretado. ¡Rayos! Ya entiendo por qué todos abandonaron sus autos. Esto no es nada. Hay un túnel en la vieja carretera Belknap que Boozer y yo pasábamos siempre. El tránsito estaba detenido desde el punto de control de Nero por más de un kilómetro cuando invadieron todo. Suena horrible. He visto cosas peores, pero sí. Oye, esto parece familiar. Sí, sí, aquí arriba. Nunca pensé que volvería a este lugar. Ok, bien. Aún hay energía aquí. Sí, no me sorprende. Hay una matriz solar en el techo principal. También escuché rumores sobre un generador a base de energía nuclear, pero nunca lo vi. Ok, ¿y cómo diablos vamos a entrar? Ven, te mostraré. Como dijiste, sigue encendido, ¿cierto? Sarah Irene Whittaker, identificación 2007-659. Buenas tardes, Sarah Irene Whittaker. Bienvenida al Centro de Investigación de Cloverdale en Iron Butte. Su último inicio de sesión fue hace 751 días. Por favor, espere. Sí que tenían más tecnología de la que recuerdo. No es tan impresionante. Avery no es tan inteligente. Es como una aplicación trucada de smartphone. ¿Avery?
Interfaz de respuesta de inteligencia artificial. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? Nada, es... ¿Qué diablos? Mira cuánta comida hay aquí. Sara, debería estar... Es el sistema de irrigación, está automatizado. Así que mientras el sistema de energía funcione, esto es autosustentable. Ay, vaya mierda. Este lugar tiene todo. Tiene comida, tiene agua, tiene energía, tiene una maldita valla alta. Me sorprende que nadie habite aquí. Es como dijiste, la energía sigue encendida. Esos son 8000 voltios diciéndoles a todos que se vayan al carajo. ¿Ves? ¡Vamos! Infectados. Eso los volvió hiperagresivos. Más bien nos hace una molestia. Estaremos bien siempre y cuando estemos en silencio. Ok. Salgamos. Está bien. ¿Qué demonios pasó aquí? No lo sé. ¿Qué? Sara, estas personas eran trabajadores, ¿cierto? ¿Los conocías? Sí. Sí, yo los conocía. Andando. ¿Alguien les disparó a todos mientras estaban aquí intentando salir? Digo, sí, eso parece. ¿Y solo cerraron bien el lugar y se fueron? ¿Por qué harían eso? No sé, Deacon. No sé, no estaba aquí. Sara Irene Whittaker, 2007659. Mierda. Esta no está funcionando. Vamos, hay otra por aquí. Así que, ¿por qué? ¿Cómo la llaman? ¿Airi? ¿Por qué Airi funciona en la entrada principal y no en la puerta principal? Honestamente, me sorprende que siga funcionando. Recuerdo que los chicos del departamento de informática se quejaban constantemente porque se caía el sistema y eso era en cada mantenimiento semanal y ahora han pasado, ¿qué, 2 años? Maldita sea, no sé por qué no está funcionando. Oye, Sara, ¿qué? ¿Recuerdas que dijiste que nadie entraría aquí? Sí, ¿por qué? Tal vez ya están aquí. Hijos de puta.
Tenías razón. Los cabrones me dejaron afuera. ¡Oye! ¡Oye, déjanos entrar! ¡No te vamos a lastimar! ¡No vinimos a quedarnos! ¡Déjanos entrar! Oye, ¿hay otra forma de entrar? Sí. Sí, tengo una idea. Vamos. Hay una escalera de emergencia en el edificio de mantenimiento. ¿Pero por qué no bloquearon esa también? No sabemos si ellos bloquearon algo. Tal vez puede ser un problema técnico. Y las escaleras de emergencia no se pueden bloquear. Son protocolos de seguridad de Cloverdale. Ahí está. Solo tengo que averiguar cómo llegar hasta ahí. Espera, espera. ¿Puedo darle al cerrojo? Buen disparo. ¿Lo habías hecho antes? Sí, un par de veces. Sí, no estoy seguro de esto. Déjame ir primero. No sé qué es lo que pasó en el estacionamiento. No hay forma de que alguien haya podido atravesar la reja. Conozco a estas personas y si Jim está ahí, nos dejará Jim, pasar. ¿Jim? ¿Jim, el policía? ¿Jim? ¿Jim, el que casi me disparó cuando intenté recogerte? Y con eso fue hace mucho tiempo y han cambiado muchas cosas desde entonces. Sí, no para bien. Sara Irene Whittaker, identificación 2007-659. Buenas tardes, Sara Irene Whittaker. Bienvenida al Centro de Investigación de Cloverdale en Iron Butte. Su último inicio de sesión fue hace 7 minutos. Por favor, espere. ¿Ves? Te lo dije. Debió haber un error o algo así. ¿Listo? ¡Alfano! ¡Escóndete! ¡Sí, hijo de puta! ¿Qué decías? Sí. Si este mundo me ha enseñado algo, es a no confiar, a esperar lo peor. Sí, ahora entiendo lo que dices. Alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. Oye, si puedes dispararles a esos malditos altavoces. Su voz me está volviendo loca. A mí también. Advertencia. Letal contra los intrusos. Advertencia, la fuerza letal está permitida. Alerta, alerta. Se llamó a emergencias. La policía está. Está despejado. Retírese y no será lastimado. ¿Qué podemos hacer? Alerta. Avisaré cuando esté despejado. Diríjase al edificio de mantenimiento. Oye, si puedes dispararles a esos malditos altavoces. Su voz me está volviendo loca. Advertencia, está permitido usar fuerza letal contra los intrusos. Está despejado. La fuerza letal está permitida. Fin. Alerta. Se llamó a emergencia. En camino. Retírese y no será lastimado. ¿Puedo usar esto?
Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. Está despejado. Ya voy. Advertencia. Está permitido. Hay que subir las escaleras y atravesar el puente suspendido. Bien, voy contigo. La fuerza letal está permitida. ¿Qué diablos hace correr? ¡Sigan con eso! Alerta, alerta. Se llamó a emergencias. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. Está despejado. Ya voy. Alerta, alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. Está cerrado, espera. Sara Irene Whittaker, 20-07-659. Sara Irene Whittaker, la seguridad fue violada. Cierre de emergencia del centro de Cloverdale. Repito. Anular identificación, 20-07-659, anular. El protocolo de seguridad Alpha 761 fue anulado. Rayos, ya cállate, por favor. No debieron haber bloqueado la seguridad interior. ¿Estás listo? Sí, pero esta vez, déjame ir primero. Oye, esta vez, entremos juntos. Alerta, alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad, mierda, diríjase al edificio. Tiradores en las azoteas. Ahora vas a pagar. Vamos, vamos, vamos. Advertencia, está permitido usar fuerza. ¡Hay más de ellos! Contra los intrusos. ¡Los veo! Advertencia. La fuerza letal está permitida. Alerta, alerta. Se llamó a emergencias. La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. Alerta. Alerta. Esta es una alarma de nivel 4. Sara Irene Whittaker, 20-07-659. Anula la seguridad y deshabilita la maldita respuesta vocal. ¿Qué? Bueno, ¿lista? Sí. Advertencia. Está permitido usar fuerza letal contra los... ¡Sí, me esperas! ¡Ese hijo de puta! Bueno, justo como dijiste, han cambiado muchas cosas. Asegurémonos de que no haya nadie. Sí, manos a la obra. Alerta, alerta. Se llamó a emergencias. La está despejado. Está en camino. No hay nada. Retírese aquí y no será lastimado. Alerta, alerta. Esta es una alarma despejado de nivel 4. Aquí también. Se hicieron múltiples disparos. Personal de seguridad. Bien, está despejado. Está permitido usar fuerza. Nos están esperando en el atrio. Advertencia, la fuerza letal está permitida. Vamos, intentemos con la puerta. Sara Irene Whittaker, 20-07-659. Anula la seguridad y deshabilita esa maldita respuesta vocal. Acceso denegado. Sara Irene Whittaker. Su autorización de seguridad fue revocada. Para obtener ayuda, consulte a un administrador de sistemas. ¡Maldita perra! Oye, oye. De cualquier forma, ir por ahí hubiera sido una trampa mortal. Todas las armas del otro lado de la puerta apuntan aquí. Necesitamos un mejor plan. Sí, tienes uno. Bueno, quizá haya alguna manera de llegar a esa azotea desde aquí. Por aquí. Advertencia, está
Aquí hay una cornisa. Deberíamos poder subir al techo desde la unidad de aire acondicionado. Querrás decir que tú podrías subir desde ahí. Escucha, quiero que vayas allá arriba a detener los disparos. Mantén su atención. Cuando todos estén viendo hacia arriba, entraré desde aquí y los tomaré por sorpresa. Ok, sí, es un plan muy bueno. Alerta, pero vale, alerta. Se llamó a emergencias. ¿Qué cosa? La policía está en camino. Retírese y no será lastimado. ¡Mierda! Vamos, vamos, tengo una idea. ¿Qué? Pon tu mano en el lector. Advertencia. Espera, ¿qué haces? Ya entré. Bloquearon la seguridad, pero olvidaron los códigos de administrador. Puedo darte un código temporal. Aquí está, Deacon. ¿Listo? ¿Sí? Tu nombre completo y el siguiente número. 5429009, ¿entiendes? 5429009. ¿Está bien? Sí, vamos. Ven, necesito que me ayudes a subir. Bien, espera. ¿Listo? ¿Sí? ¿Todo listo? ¡Sí! Espera hasta que atraiga su atención y entras. Oye, no te arriesgues. ¿Bromeas? Es lo único que hago en estos días. Bien, vamos. Hay algo aquí. Retírese y no será lastimado. ¡Timur! ¡Sé que estás ahí! ¡Contéstame, maldita sea! ¡Soy Sarah Whittaker! Y con Lee St. John, identificación número 5429009. Buenos días, Deacon Lee St. John. Bienvenido al centro de investigación de Cloverdale en Ironwood. Este es su primer inicio de sesión. ¡Mierda, por favor! ¡Atrápenla! Desactivar respuesta vocal. ¡Escúchame! ¡Al diablo contigo! ¡Debiste irte cuando aún podías! Advertencia. ¿Por qué? Tengo pocas municiones. Dije, ¡las manos! Está bien, solo díganme qué quieren. Ok. ¡Está limpio! Solo nos estábamos defendiendo. Adelante, camina. Todas las personas muertas allá afuera, Jim. A las que les disparaste en la cabeza. No sé de qué hablan. ¿Qué fue eso, eh? ¿Qué trataban de hacer?
Ir a casa por sus familias, quizás traerlas de vuelta aquí. Pero tú no querías eso, ¿no es así? No podíamos arriesgarnos. Levántate. ¡Esperen! ¡Esperen! No puedo. No me obliguen. Jim, voy a contar hasta tres. No. Uno. No lo entienden. Dos. ¡No hagan esto! ¡Tres! ¡Abre la maldita puerta! ¡Está bien, está bien! Espero que sepan lo que están haciendo. Gracias, Jim. Sí, sabemos lo que estamos haciendo. No tienen que hacer esto. Déjenme ir. Lo siento. No podemos arriesgarnos. Vamos. Ya quiero largarme de aquí. Todo es verdad. No quería creerlo. ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? Dios, esto es mi culpa. No entiendo tu culpa. Debí haberme dado cuenta cuando ingresó. Solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva aquí. Después todo cambió, lo sellaron todo, me quitaron mi autorización. Dios, David trataba de decírmelo, que algo no estaba bien. Ok, ¿Quién es David? David Gorman, un alumno en práctica de investigación. ¿Sabes qué le dije? Le dije que éramos una farmacéutica y que éramos de alta tecnología y esa mierda y que había mucho dinero en juego y que era mejor dejarlo así. Pero no me escuchó. Hackeó el sistema, traspasó el cortafuegos, me dijo que este era un proyecto confidencial o algo así, no lo sé. Okay, es un proyecto confidencial, solo cálmate. Él quería ser el siguiente Edward Snowden. Él quería sacar todo esto a la luz. David Gorman expone el imperio del mal y salva al mundo y toda esa mierda. Y yo no lo escuché, Deacon. Le dije que estaba siendo paranoico. Y debió haber entrado aquí y obtuvo alguna muestra de lo que fuera que estaban creando aquí. Espera, no entiendo. ¿A qué te refieres? Poco tiempo después pude unir las piezas. La noche que me apuñalaron, fui a la oficina de Cloverdale en Farewell y fui a tratar de encontrar a David, pero ya se había ido. Se había ido hace 2 semanas. Había una gran exposición ecológica en Portland. Debió haber ido a ver a un periodista. Probablemente estaba infectado y ni siquiera lo sabía. Ay, por Dios. Y 2 días después, todos en la conferencia se infectaron, tomaron sus respectivos vuelos y se fueron a casa. Y a la semana, 2.500 millones de personas murieron. Sara, esto no puede ser tu culpa. No pudiste detenerlo. No lo entiendes. Es la investigación, mi investigación. Era parte de esto. Deacon, yo fui parte de esto. Ellos me usaron. Oye, espera un segundo. ¿Qué pasa? Las cercas eléctricas, ¿cómo las apagamos? Los relevadores de energía están cerca de los invernaderos, ¿por qué? Ok, es que hay mucha comida aquí y pensaba en contactar a Boozer, decirle a él y a Ricky, avisarle al campamento, los Lake. ¿Sí puedes con eso? Sí, claro. Ok,
Estaré al pendiente. De acuerdo. Centro de energía, sí, ese debe ser. Eso bastará. ¡Ardan, pequeños idiotas!
¡Ábrete con un demonio! Un envase de combustible. Esto funcionará. Sí, esto funcionará. Solo debo forzar la puerta. Bien. Booster, soy yo, Deacon. Cambio. Campamento Lost Lake, ¿hay alguien ahí? Dick, ¿eres tú? Sí, Booster, soy yo. Hola, es bueno oír tu voz, hermano. También me alegra oír de ti. Oye, no tengo mucho tiempo. La oficina de investigación en la que Sara trabajaba, la que está por Iron Boot, la que está por los muertos, ya sabes de cuál estoy hablando, ¿no? Ahora escúchame. Hay mucha comida aquí, así que dile a Ricky y a Iron Mike que envíen a alguien. ¿En serio la encontraste? ¿Qué? ¿Encontraste a Sara? Sí, la encontré. Guzmán, la encontré. ¡Eso es! ¡Es increíble, Dick! ¿Iban a regresar a Lost Lake? No, no voy a hablar sobre eso ahora. ¿Dick? Sí. Booster. Campamento Lost Lake, cambio. Ah, diablos. Lost Lake, adelante. Ricky. Ok, pon atención. ¿Dick? Sí, soy yo. Escucha, hay una... Creí que no volverías a ver de ti. A
Oye, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La encontraste? Sí, sí, la encontré. ¿Ricky? Me alegro. Tenía razón, lo logramos. Me alegra que ella también. Sí, ok. Hay una granja, ok. Tiene electricidad y tiene cercas eléctricas. ¿Cercas eléctricas? Y si deciden venir, dile a Boozer que es donde Sara trabajaba. Por Iron Boot. Él ya conoce el lugar. Si vienen hacia acá, encontrarán comida. Van a encontrar demasiada comida. Ok. ¿Cómo está él? Oh, bien, bien. Adivina quién dejó a Iron Mike como líder de seguridad. ¿Estás bromeando? Vaya, es genial. ¿Podrías decirle... ¿Sabes qué? Oye, tengo que irme, Ricky. Adiós. Oye, ¿sabes qué? Espera un segundo, un segundo. Eso que dijiste de encender una vela, creo que tenías razón. Ya sé. Ricky, fuera. Adiós, Ricky. St. John, habla Cody. ¿Dónde están? Uno de mis hombres me informó que atravesaron su puesto de control en el paso Tilsen. Sí, capitán. Hay un centro de investigación en Iron Butte. Es como Sara, la teniente Whittaker, dijo. Hay una pieza importante que necesitaba. Y ahí era el único lugar en el que podía conseguirla. Ella no contesta su radio. El coronel quiere saber por qué aún no han regresado. Dígale que estamos en camino. El coronel quiere hablar con... Lo siento, capitán. Se está... ¿Hablaste con él? ¿Con Boozer? Sí. Sí, sí, le dije que estás bien y que estamos bien. Y que tengo que moverme porque hay que intentar cruzar el paso antes de que el clima empeore. ¿Qué opinas? No lo sé. Esto no luce bien. Pero podemos intentar, así que... avancemos. ¡Despejado! Oye, ¿quieres venir a comer algo? Sí, dame un segundo. Todo lo que traía puesto está empapado. Disculpa. Ya necesitaba estar tibia. Sí. ¿Quieres comer algo? ¿Sí? Sí, ok. Sí. Dios, ni siquiera tengo hambre. Sí, yo tampoco. ¿Tienes frío? Ven aquí.
Oye. St. John, cambio. Habla con el cabo St. John. ¿Qué pasa, capitán? Necesito que regrese al comando estadístico. Te veo en la enfermería. ¿La enfermería? ¿Qué pasa? Hubo un accidente. Ya voy en camino. Ah, bien, qué diablos. Teniente Whittaker, ¿estás ahí? ¡Maldición, Sara! ¡Contesta, Sara! Ah, maldición.